Vamos a ver si se puede o no se puede. No, ahí no cabe el rotor. Por cómo lo veo, ahí no cabe el rotor. Habría tenido que abortar esta LZ y haberme ido a la otra. O sea, fíjate, al final sin querer lo hice bien. Uy, me despisto. Ni de coña, tíos, aquí no cabía el helicóptero. No cabía, no cabía, no hay modo humano. Para comprobarlo mejor, voy a intentar entrar desde aquí, que tendré mejor visual de los árboles. Pero ya por puro experimento. Atrás. Mejor dejando el rotor entre estos dos árboles de la derecha. Imposible, y menos para un aterrizaje en situación de emergencia. Claro, ni de coña, ni de coña, chicos. Bueno, se ha intentado. Y además, tampoco quejaréis que os lo dejamos el helicóptero al ladito, en una LZ muchísimo más viable. Siempre cuando se vaya a aterrizar en estos sitios, aprovechamos para dar un consejo, siempre tenéis que tener la idea de ir a caer en un hover a 1 metro del suelo, nunca de ir a plantar el helicóptero en el suelo, que es como muchas veces te traicionan las percepciones, das demasiado fuerte en el suelo, siempre hay que hacerse la idea de que vas a llegar para llegar con el helicóptero y hacer un hover, y luego desde el hover lo dejas como un bebito. A ser posible, a cero de velocidad para asegurarte de que no haya ninguna piedra cerca del tren trasero que te pueda fastidiar. Bueno, pues hasta aquí el experimento. No se podía esa LZ, chicos. Hay que elegir una cosa un poquito más amplia. Hasta la próxima.